Pussycats. ¡Somos lindos! ¡Pero yo más! ¡Mi wow! ¡Compañeros de ajedrez! Un día, Pudding llevó su tablero de ajedrez al parque. Cookie, ¿quieres jugar ajedrez conmigo? No, gracias, Pudding. Es aburrido jugar contigo porque siempre ganas. Oye, Candy, ¿quieres jugar conmigo? No sé cómo. Oh, genial. Quiero convertirme en un gran jugador de ajedrez, pero no puedo practicar con nadie. Pudding, ¿podríamos pedirle a uno de nuestros amigos que juegue ajedrez contigo? Sí, encontraremos a alguien genial con quien puedas jugar. ¡Genial! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! El primer amigo que aceptó jugar ajedrez con Pudding fue Cupcake. Pero Cupcake, ¿por qué solo mueves una pieza? Esa pieza se llama caballo. Me gusta moverla porque es la más bonita. ¡Listo! ¡Jaque mate! ¡Perdiste, Cupcake! ¿Y qué? Mejor iré a buscar unas cintas. El siguiente en jugar fue Mancha. Si voy a jugar, quiero usar las fichas negras. ¡Ja! ¡Acabo de tomar tu peón! ¡Mira! ¡Acabo de tomar tu caballo! ¡Tomé otro peón! Y... ¡jaque mate! ¿Ah? ¡Gané otra vez! ¡Oh! ¡Tan rápido! Al parecer, encontrar un buen jugador de ajedrez no era tan fácil. ¡La pondré ahí! ¡No, espera! ¡Ahí! ¡O ahí! ¡O qué tal ahí! ¡Oh, lo siento! ¡Voy a mover una ficha diferente! ¡Mostaza, tomé tu alfil! ¿Qué? ¿Ah? ¡Pero me encantaba ese alfil! ¡Era mi pieza favorita de todo el juego! ¡No quiero jugar más! Y finalmente, Dardo aceptó jugar ajedrez con Pudding. Lo crean o no, nunca ha jugado ajedrez. ¡Guau! ¿Qué? Estábamos seguros que serías un experto. Así que Pudding le explicó a Dardo cómo se mueven las diferentes piezas del ajedrez. ¿Por qué el caballo solo puede moverse así? ¿Por qué no puede galopar por todo el tablero? ¿Y por qué el rey solo puede moverse en un espacio a la vez, mientras que la reina puede ir a donde quiera? Bueno, así son las reglas del juego. Nah, lo siento, pero el ajedrez no es para mí. Pero si no tengo a nadie con quien practicar, nunca seré el mejor jugador de ajedrez y nunca ganaré un trofeo. ¿Trofeos? ¡Chicos, esperen! ¿Papá no tiene unos trofeos de ajedrez en su oficina? ¡Sí! ¡Papá debe ser muy bueno jugando ajedrez, Pudding! Veamos. ¡Jaque mate! ¡Buen trabajo, Pudding! ¿Cómo pudo ganarte tan rápido? ¡Eres un campeón! ¡Mira todos los trofeos que tienes de ajedrez! ¡No son míos! ¡Son de su madre! Ella jugaba ajedrez en la escuela y ganaba todas las competencias porque era la mejor. ¡Tengo una gran idea! ¡Hay que llamar a mamá ahora! ¡Guau! ¡Eso fue genial! ¡Sí! ¿Sabes, Pudding? Jugaste muy bien. Al parecer, nuestra familia tendrá otro futuro campeón de ajedrez. ¡Hurra! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Papá sorprendió a todos y horneó un pastel de miel con forma de tablero de ajedrez. Puede que papá no sea un campeón de ajedrez, pero es el maestro de los postres. ¡Jaque! ¡Y mate! Y así es como Pudding encontró un digno oponente. Y papá inventó un nuevo y maravilloso pastel para la hora del té. El Kiddy Tren. Un día, mamá y papá llevaron a los Kiddy Cats y a sus amigos al parque para dar un paseo en el tren para niños. Yo seré el conductor. Pudding se encargará del carbón. Candy de los boletos. ¡Y los demás pueden ser los pasajeros! ¡Vamos! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow!
¡Disfruten el viaje! ¡Estaremos aquí esperándolos! Tal vez haya tiempo para ir por unas palomitas de maíz. ¡Más carbón, Pudding! ¡Para que vayamos más rápido! Al principio, Pudding se divertía metiendo carbón en el horno de juguete, porque parecía estar en un tren de verdad. ¿Puedo ver su boleto, por favor? Encargarse del carbón es agotador. Y yo estoy aburrida de pedir los boletos. Bueno, entonces tú encárgate del carbón y tú de los boletos. ¿Puedo ver sus boletos, por favor? ¿Qué? ¿Otra vez? Cookie, yo también quiero conducir el tren. ¿Qué? ¡No puedo oírte! ¿Ah, sí? Ahora yo soy la conductora y tú te encargarás del carbón. Esperen, yo también quiero ser el conductor. Ya me encargué de los boletos y del carbón. ¡Devuélveme ese sombrero ahora mismo! ¡Pudding, devuélveme ese sombrero! ¡Yo soy el conductor! ¡No! ¡Yo lo soy! ¡Dame ese sombrero! Entonces, ¿quien tenga el sombrero es el conductor? Los reto a que lo intenten. ¿Quién tomó mi sombrero? ¡Unas deliciosas palomitas! ¡Oh, no! Ahora nadie será el conductor del tren. Hablando del conductor, ¿quién está conduciendo el tren? El tren se acercaba a la estación, pero iba muy rápido. ¿Creen que podamos pedirle a papá que pare el tren por nosotros? Pero va tan rápido que papá no podrá alcanzarlo. ¡Casi! ¡Ya casi! ¡Voy a lograrlo! ¡Oh, soy muy lento! Para poder detener el tren, necesitaremos un paracaídas. ¡Pero no tenemos un paracaídas! ¿Alguna otra idea? Es una lástima que el tren no sea como una bicicleta, porque en mi bicicleta solo presiono los frenos y se detienen, ¿saben? ¡Sí, la palanca de freno! Deben haber ido muy rápido para que el viento te arrancara el sombrero de conductor. Oye, Pudding, aquí tienes. Es tu turno de ser el conductor. Oye, ¿y qué hay de nosotros? Yo también quiero ser el conductor. ¿Y yo? Tengo una gran idea. Todos podríamos turnarnos para ser el conductor. ¿Qué dicen? ¡Genial! ¡Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! ¡Yo, yo, yo! Conducir un tren divierte, por los rieles andaré. Azul es nuestro tren y perfecto este día es. Chu, chu, chu. Chu, chu. 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 El tren está avanzando, mucho humo echa también. Cuando escuchen el silbato, llegando está el tren. Chu, chu, chu. Chu, chu. Chu, chu, chu. Esta vez, todos pudieron conducir el tren. Y Cookie se divirtió siendo un pasajero y disfrutando de la maravillosa vista. ¡El circo de los Kitty Cats! Un día, los Kitty Cats decidieron montar su propio circo. ¡Yo haré acrobacias en mi bicicleta! ¡Yo caminaré en la cuerda floja! ¡Yo seré un payaso! ¡Yo seré un malabarista! ¡Yo haré trucos de magia! ¡Yo también caminaré por la cuerda floja! Pero ese es el acto de Cupcake. Y dos gatitos no pueden caminar al mismo tiempo por la cuerda floja porque podrían caerse. ¿Entonces qué debería hacer? ¿Candy? Tal vez podría ser la asistente del show de magia de Mancha. ¡A Mancha le gusta asustar a todos! ¡Y no quiero sacar algo feo como un insecto o algo así! Esperen, ya sé lo que falta. Una domadora de animales. ¡Oh! ¡Eso sí puedo hacerlo! ¡Todos vayan!
ayuden a preparar sus actos. Les garantizo que este circo será... ¡genial! ¡Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Oh. Antes de ser una domadora de animales, necesito encontrar a un animal. ¡Oye! ¡Salta por el aro! Pero el pájaro estaba demasiado ocupado. El topo estaba demasiado asustado y el caracol era demasiado lento. ¡No, vamos! ¡Ya salta! Al parecer, la sesión de entrenamiento va a toda marcha. ¡Pero nada de lo que hago funciona! ¡Soy una pésima domadora! Bueno, tal vez podrías practicar conmigo. Papá se puso el gorro de su abrigo de invierno y fingió ser un animal salvaje. ¿Oh? ¡Y! ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Salta por el aro, Papá León! ¿Ah? ¡León! ¡Ja! ¡Oye! ¿Por qué no me haces caso? ¡Soy la domadora de leones! ¡Ja! ¡No te vayas! ¡Si no haces lo que te digo, tendré que castigarte! ¡Oye! ¡Te necesito para mi espectáculo de circo! ¡Wow! ¿Este de aquí es un animal salvaje? ¡Pero es muy salvaje, mamá! ¡Lo único que hace es salir corriendo! ¿Por qué no intenta ser su amiga? ¿Pero cómo? ¡Si él no entiende lo que le digo! Bueno, hay dos cosas que estoy segura que él entenderá. Amor y amabilidad. ¡Tengo una gran idea! ¡Le mostraré a este animal salvaje que lo quiero mucho! Cuando fue tratado con amabilidad, Papá León comenzó a saltar. Y muy pronto el espectáculo de la domadora de animales estaba listo. Y así es como papá ayudó a Candy a aprender que la mejor manera de enseñarle algo a alguien es con amor y amabilidad. ¡Extraterrestres! Una noche, los Kitty Cats estaban en la casa de su amigo Chase. Todas las noches miro las estrellas y espero ver un ovni o conocer a unos extraterrestres de verdad. Pero nadie ha visto alguna vez a un extraterrestre. Ah, sí lo sé. Gatitos, es hora de volver a casa. Muchas gracias por recibirnos. ¿Quién sabe si los extraterrestres alguna vez visitarán la Tierra? Estoy seguro que nunca han venido. Me siento mal porque Chase en serio quiere conocer a un extraterrestre. ¿Y si eso nunca pasa? Para siempre es mucho tiempo. Yo también me siento mal por él. ¿Por qué no pretendemos ser extraterrestres y le decimos a Chase que venimos de un planeta muy lejano? ¡Qué gran idea! Chase se va a alegrar muchísimo. ¡Genial! ¡Mi wow! A la mañana siguiente, los gatitos se vistieron como si fueran de un planeta lejano. Se pusieron unos impermeables, unos cintillos con antenas y unos geniales lentes de sol. ¡Oh! ¡Un segundo! Gracias por tu ayuda. Oigan, nuestras voces deberían sonar diferente, o si no, Chase sabrá quiénes somos. ¡Saludos desde el espacio, terrícola! ¡Somos extraterrestres del lejano planeta Gatavios! ¡Ve!
venimos... en paz. ¡No puede ser! ¡Extraterrestres de verdad, súper! ¡Ah! ¿Oh? Los esperaba desde hace mucho. Veo que aprendieron nuestro idioma. ¿Qué idioma hablan todos ustedes en Gatavius? Suena así. Miau, 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 miau. ¡Eso es gracioso! Cuéntenme algo genial sobre su planeta. La gravedad en nuestro planeta es tan fuerte que todos ahí deben agacharse y caminar en cuatro patas. También usamos las cuatro patas para trepar los árboles espaciales. ¿Y si alguna vez nos caemos? ¡Ah! ¡Ah! Aterrizamos en nuestras cuatro patas cada vez que caemos. Y a veces aparecen extraños rayos de luz. Y nos encanta intentar atraparlos. Es nuestro deporte favorito. ¡Qué lugar tan fascinante! Ahora yo les contaré cómo vivimos aquí. Este es un cohete para volar hacia el espacio exterior. Y este es un columpio. Este es un balón. Chase les mostró a los gatitos muchas cosas que ellos, por supuesto, ya conocían. Esta es una almohada donde ponemos nuestras cabezas cuando dormimos. Este es un reloj y su trabajo es decir la hora. Este es mi telescopio. Me lo regaló mi papá esta mañana. Y este es un libro. Tiene fotos. Se supone que deberíamos volver a casa a almorzar, pero llegaremos tarde. Sí, pero ¿cómo nos iremos? Creo que tengo una gran idea. Así es como se abre una ventana. Y así es como se cierra. Y es así como... ¡Muchas gracias, criatura terrícola! ¡Pero debemos partir! De lo contrario, nuestra nave espacial despegará sin nosotros y nos quedaremos aquí atrapados. ¿En serio tienen una nave espacial de verdad? ¡Puedo verla, por favor! ¡Corran! ¡Esperen! ¡Iré con ustedes! ¿Dónde está su nave espacial? ¡Es genial! ¡Oh, no! Ahora Chase sabrá que éramos nosotros. No queríamos que esperaras para siempre para poder conocer un extraterrestre. Por eso pretendimos ser extraterrestres. Lo siento mucho, Chase. Siempre supe que eran ustedes, amigos. ¡Pero fue realmente increíble! ¿Por qué no van a mi casa esta noche? Podemos mirar las estrellas usando mi telescopio nuevo. ¡Hurra! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Esa es la constelación Pez. Y esa es la gata mayor. Esas cuatro estrellas son su cola, ¿ven? Los gatitos descubrieron que el espacio exterior era tan hermoso que podrían mirarlo para siempre. Todos podemos contemplar las estrellas y divertirnos. ¡Vamos de picnic! Era un lindo día, así que mamá y papá decidieron llevar a Cookie, Candy y Pudding de picnic. Los Kitty Cats empacaron todas las cosas importantes que necesitarían. ¡Yo haré muchos castillos de arena! Y yo voy a leer muchos libros al aire libre. ¡Y yo voy a saltar! ¡Miren eso! Son muchas cosas deliciosas para comer. No sería un picnic sin una cesta llena de deliciosa comida. ¿Seguros de que no olvidan nada? ¿Cookie? ¿Y tú, Candy? ¿Y Pudding? ¡Es hora del picnic! ¡Súper! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! De picnic nos iremos y habrá diversión. No podemos esperar. Ir de picnic es genial. Oh, este lugar es hermoso. ¿Y qué estamos esperando? ¡Hagamos un picnic! ¡Oh, no! ¿Dónde está nuestra cesta de picnic? No lo sé. Puede que se haya quedado en casa o tal vez la perdimos. Oh, no. Perdimos la cesta con comida. Oigan, ¿por qué no volvemos a casa en un cohete? Buscamos la cesta y volvemos volando hasta aquí. Buena idea, Cookie. Pero los cohetes no pueden aterrizar si hay muchos árboles alrededor. Entonces, ¿por qué no pedimos una pizza? Oh, Candy, el chico de las pizzas no puede entregar una pizza a la dirección en algún lugar del bosque cerca del estanque. Pero estoy segura de que a su lindo y listo padre se le ocurrirá algo. Oigan, una caña de pescar tal vez podría pescar algo delicioso. ¡Y así aún podremos hacer el picnic!
Mientras mamá y Candy buscaban ramas y palos para hacer el fuego, papá, Cookie y Pudding fueron a pescar. ¿Dónde están los peces, papá? ¿Dónde? ¿Dónde? Para pescar hay que ser pacientes. Papá, Cookie y Pudding fueron pacientes, pero el estanque del bosque no tenía peces. Tenemos suficientes ramas para hacer el fuego. Lo único que pescamos fue una rana. Y después saltó de vuelta al estanque. Oh. ¿Y si todos buscamos algo para comer en el bosque? ¡Mamá tuvo una gran idea! Papá, tú enciende el fuego mientras nosotros buscamos hongos. ¡Súper! ¡Vamos! Bueno, supongo que tenemos que comer algo. Pudding usó su guía para reconocer hongos para ver qué hongos eran comestibles y cuáles eran venenosos. ¡Mira todos estos hongos! Solo hay que cocinarlos, papá. Me temo que los fósforos estaban en la canasta con la comida. No podemos comer estos hongos. Están crudos. Podríamos frotar las ramas y hacer un fuego como lo hacían en la antigüedad. ¡Hagamos ciencia! Bien pensado, Pudding. ¡Ayudemos a papá! ¡También podemos soplar! ¡No! ¡Hicimos fuego! Nuestro picnic está oficialmente de vuelta. Es un picnic especial. Aunque así no era el plan, divertido este fue, lo pasamos muy bien. Creo que los hongos están casi listos. Y para el postre, hay arándanos azules, arándanos rojos y frambuesas. Al parecer, mamá había recogido en secreto un montón de bayas en el bosque. ¡Súper! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Al final, este resultó ser un gran picnic. Y toda la familia estaba muy feliz. ¡Vamos a la tienda! Mamá y papá estaban haciendo las compras y llevaron a los Kitty Cats con ellos. Unos espaguetis. Bananas. Y pescado fresco. Necesitaremos otro carrito de supermercado. ¡Ya nos vamos! ¡Quiero ir a casa! Y yo tengo mucha hambre. Esperen, al parecer olvidamos la leche, el pan y el té. Ahora tendremos que recogerlo todo. Mientras lo recogen, nosotros podemos ir por el resto. Buena idea, así será mucho más rápido. Bueno, creo que podemos confiarles esta misión tan importante. Así es. Papá y yo los esperaremos afuera. Mamá les dio su billetera para que pudieran pagar. ¡Súper! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Cookie, tú ve a buscar el pan. Pudding, tú ve por la leche y yo iré por el té. ¡Wow! Pero el pan no era tan interesante como los juguetes. ¿Y a quién le importa la leche cuando hay caramelos? Pero a pesar de todas esas distracciones, Candy recordó que tiene una misión muy importante. Aunque al parecer a Cookie se le olvidó. Y a Pudding también. ¿Dónde está la leche y el pan? Tenemos la billetera de mamá. Hay suficiente dinero para comprar lo que queramos. La leche y el pan son aburridos, pero los caramelos son geniales. Pudding, ¿pero qué vamos a beber hoy si no hay leche? ¿Tazas de caramelos? Entonces, ¿cómo preparará los emparedados, mamá? ¿Con un bus de juguete? ¡Oh! Está bien. Los Kitty Cats fueron a buscar el pan, pero descubrieron que había muchos tipos de panes diferentes. ¡Solo llevemos este y vamos! Este es un pastel de queso, Cookie. Nosotros buscamos pan normal. ¿Qué tal este? Estoy segura
que debe ser de color marrón. ¿Qué tal este? Este es redondo, pero los emparedados que comemos siempre son cuadrados. Miren, este es cuadrado y también es de color marrón. Bien, ahora solo nos falta la leche. Al parecer, también había distintos tipos de leche. De fresa. Esa no es. De chocolate. No, esa tampoco. ¿Y qué tal esta? Eso es yogur, no leche. Al parecer esta es la leche normal. Entonces, esa es la que buscamos. La mamá de Chase trabaja como cajera en el supermercado. Cookie, candy y pudding. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Miren a estos tres gatitos tan grandes. Están haciendo sus compras sin ayuda. Estamos en medio de una misión súper importante. ¡Oh! ¡Estos patines son muy lindos! ¡Podría usarlos en la pista de hielo! ¡Genial! Chicos, hay que llevarnos esos patines. Pero no tienen suficiente dinero para comprarlo todo. ¿Se llevan los patines o la comida? Bueno, llevaremos los patines. ¡Esperen, chicos! Si hacemos eso, esta noche vamos a comer sopa de patines. ¿Están listos? ¡Que lo disfruten! Una sopa de patines no suena muy deliciosa. Y creo que los emparedados de patines serían mucho peor. Vamos a usar el dinero para pagar la comida. Por eso estamos aquí. ¡Mamá, papá, miren! ¡Trajimos lo que faltaba! Bien hecho, mis pequeños gatitos. Cumplieron esta misión sin problemas. ¿Listos para una sorpresa? Son entradas para la pista de hielo. Las compramos mientras ustedes estaban en la tienda. ¿La pista de hielo? ¡Genial! ¡Justo lo que queríamos! Pero no tenemos patines, chicos. Descuiden. Podemos rentar unos patines ahí mismo. ¡Súper! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Los Kitty Cats cumplieron con su importante misión, pero divertirse con toda la familia era la misión más importante de todas. ¡Domingo! Un domingo por la mañana, mamá se preparaba para ir al gimnasio y Cookie, Candy y Pudding se quedarían en casa con papá. Me voy a mi clase de ejercicios. Diviértete, cariño. Yo me encargaré de los gatitos. ¿Estarán bien sin mí? Estaremos bien, mamá. Sí, nunca nos aburrimos con papá. Sí, en eso tienes razón. Adiós, mis pequeños. ¡Papá! 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 ¡Juguemos a las muñecas! Oye, papá, juguemos ajedrez. ¡Y a los dardos! Está bien, bellos hijos. Jugaremos a las muñecas, al ajedrez y a los dardos. ¡Hurra! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¿Dónde estaba papá? ¡Vamos! ¿Vas a jugar con nosotros? Sí, ya voy, mis hermosos hijos. Mi muñeca tiene que probarse todos estos vestidos nuevos. Y mira, aquí tengo el tablero de ajedrez. Seré el blanco. Yo los dardos magnéticos. Aquí tienes, papá. Sostén el tablero. Suena muy divertido. ¿Listos? Aquí vamos. ¡Hurra! ¡Ups! ¡Oh, no! Papá se fue a la ciudad de los sueños. Y estos lindos gatitos dejaron que su papá disfrutara de una muy merecida siesta. O algo así. ¡Es hora de levantarse! ¡Cosquillas! Cariños en la barriga. ¿Cómo vamos a despertarlo? Tengo una idea que tal vez podría funcionar. Podríamos despertarlo lanzándole un poco de agua. Pero, Pudding, si lo mojamos, podría resfriarse. Bueno, podríamos encontrar algo muy grande y súper ruidoso y ponerlo junto a él. ¡Papá! Pero, Cookie, eso podría darle un gran susto. Entonces, ¿cómo lo despertamos? ¿Y si no lo despertamos? ¿Por qué no somos buenos con él y lo dejamos descansar? Cuando despierte, tendrá mucha más energía para jugar con nosotros. ¡Qué gran idea! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Buenas noches. ¿Crees que ya descansó lo suficiente? Aún no. ¿Y ahora? Bueno, supongo que sí. No estoy muy segura.
¿Entonces no deberíamos despertarlo? ¡Retrocedan! ¡Yo me encargo! Hola, si preguntan, estoy haciendo una inspección de caramelos. Ah, es hora de la siesta. ¡Tengo una gran idea! Cuando mamá me canta una canción de cuna, descanso mucho mejor. ¿Y si le cantamos una? No hagan ruido, papá, duerme aquí. Por favor, él es feliz. Está cansado, no da más. Cuando despierte, jugará. ¡Vaya! Veo que jugar con papá no fue para nada aburrido. ¡Despierten mis gatitos dormilones! ¡Llegó mamá! Estoy 100% despierto y listo para divertirme. Oigan, levántense, niños. Podemos dormir un poquito más. Después de todo, es domingo. Bueno, si eso quieren, sigan durmiendo. Mientras papá y yo nos divertimos afuera jugando con este disco volador. Esto va a ser muy divertido. ¿Qué? ¿Nos compraste un disco volador? ¡Súper! ¡Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Ya sea tomando una pequeña siesta o jugando juntos, el domingo es un día maravilloso para estar en familia. La galería de arte. A los Kitty Cats les había dado un poco de hambre mientras perseguían mariposas cuando se encontraron con su amiga Mostaza. ¡Hola, Mostaza! Hola. ¿Qué estás comiendo? Es el pastel más delicioso de la historia del mundo. ¡Oh, wow! ¿Puedes darnos un poco para poder probarlo? Claro que no. Si quieren uno, entonces cómprenlo ustedes mismos. Los venden por allá en la cafetería. Esa que está dentro de la elegante galería de arte. ¿Una cafetería en la galería de arte? ¿Puedes decirnos cómo llegar? Está bien. Primero tienen que caminar hasta encontrar el gato cuadrado. Sigan caminando hasta el gato que grita. Y luego deben llegar donde la gata sonriente. Verán una escultura, el gato pensador. Y si caminan un poco más, encontrarán la cafetería. Es ahí donde venden los pasteles. ¡Eso no tiene sentido! ¿Un gato cuadrado? No entendí lo que dijo, pero lo memoricé todo. Entonces, ¿por qué no volvemos a casa y dibujamos un mapa? Los Kitty Cats estaban muy emocionados por tener el mapa que los llevaría al tesoro más delicioso. ¡Hola, mamá! ¿Podemos ir a la galería de arte, por favor? ¡Oh, es fantástico que mis gatitos estén interesados en ver arte! Pero estoy preparando el almuerzo. Pregúntenle a papá. Estoy segura de que le encantará llevarlos. ¿Mamá dijo eso? Bueno, estoy igual de ocupado que ella. Pero si el motivo es ir a ver arte, supongo que esto puede esperar. ¡Hora de ir a la galería de arte! ¡Hurra! ¡Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! La galería era muy grande y tenía muchas, muchas pinturas. Gatitos, les voy a enseñar un poco de arte. Este lugar tiene a todos los grandes artistas como... veamos qué dice aquí. ¡Oigan! ¡Ahí está el gato cuadrado! ¡Vamos! ¡Se ve muy gracioso! Ah, sí, esa es Gato sobre Rocas, de Gato Warhol. Esa es una obra maestra. El gato que grita es el siguiente. ¡Por ahí! Oh, esa es una famosa pintura. Se llama El Maullido. ¡Miren! ¡Ahí está la gata sonriente! La gata Lisa. ¿Eh? Y ese de ahí debe ser el gato pensador. ¡Chicos, miren! ¡Los pasteles! Papá, ¿puedes comprarnos unos deliciosos pasteles, por favor? ¿Esa es la razón por la que querían venir aquí? Mostaza tenía razón. Este es el pastel más delicioso del mundo. Esto es lo que yo llamo una obra maestra. ¿Sabían que esa receta para los pasteles es mía? ¿Puedes hacer más cuando volvamos a casa? No lo creo. Tengo que terminar mi trabajo. Perdí el tiempo viniendo a esta galería cuando lo único que querían era ir a una pastelería. Bien, ya tienen sus pasteles. ¡Vamos! Es una pena que papá no pueda hacer más de esos pasteles, porque me gustaron mucho. Estaban buenos, pero también me gustó el gato que gritaba. Y a mí, la gata sonriente. Creo que el gato cuadrado era genial.
Pero papá cree que a ninguno de nosotros nos interesa el arte. ¡Tengo una súper gran idea! ¿Y si hacemos nuestras propias pinturas para él? Así papá sabrá que ir a la galería no fue una pérdida de tiempo. Los Kitty Cats empezaron a hacer sus propias obras de arte. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Es hermoso! ¿Qué dicen si los colgamos y hacemos nuestra propia galería de arte? ¿Saben, gatitos? En serio disfruté poder ver sus pinturas y creo que esta es una gran forma de darles las gracias. ¡Pasteles! Los gatitos pensaron que los pasteles de papá eran una obra maestra. Es como tener nuestra propia galería de arte. Hay hermosas pinturas y una de las mejores cafeterías. ¡Genial! ¡Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Los pasteles de papá fueron un éxito y todos pensaban que la galería de arte de los Kitty Cats era casi tan buena como la de verdad. ¡El teléfono! Un divertido día de otoño, los Kitty Cats jugaban con sus amigos en el parque. Y de repente, apareció Chase. ¡Miau! ¡Miau! ¡Miren lo que me dio mi papá! ¡Un celular! Tiene una aplicación de música con cientos de canciones. Toma fotos. ¡Miau! 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 Pero lo mejor de todo es esto. ¡Es súper genial! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Genial! ¿Puedo jugar con tu celular? ¿Y yo? ¿Puedo jugar yo también? Pero yo voy primero. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es gol! Los Kitty Cats jugaron con el nuevo teléfono de Chase por horas. Le preguntaría a Chase si me puede prestar su celular después del almuerzo para tomar una foto de una babosa que encontré. Y yo quiero usarlo para escuchar mi canción favorita. Y yo terminaré mi torneo de ciberfútbol. ¡Espera un segundo! ¡Oh! ¡Ya sé! Pidámosle a mamá y papá que nos compren unos teléfonos. Así no tendríamos que pedirle a Chase el suyo todo el tiempo. ¡Genial! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Verán, un teléfono es muy útil cuando necesitan llamar a alguien para hablar sobre algo. Pero usarlo todo el tiempo no es bueno. Imaginen qué pasaría si todos estuvieran hablando por sus teléfonos todo el tiempo en lugar de hablar en persona. ¡Miau, Cupcake! ¿Cómo estás? No te veo hace tiempo. Candy, ha pasado tiempo. Deberíamos vernos uno de estos días. O si en lugar de escuchar música en vivo, solo la escucharan en sus teléfonos. ¿Eh? O imaginen si todos jugaran fútbol en sus teléfonos en lugar de jugar de verdad. ¡Y la pelota nos ha movido una vez en 44 minutos! ¡Oh! No sería tan divertido como el fútbol. Viviremos en el mundo real en vez de estar en el teléfono. ¡Gracias, mamá! Estaba súper delicioso, mamá. Fue un placer, niño. ¡Es hora de jugar! Boris, Dardo y Mancha aún estaban pegados al nuevo teléfono de Chase. No podían dejar de verlo. ¡Gol! 10-0. Eso es genial. ¡Tengo una gran idea! Tenemos que hacer que ellos jueguen con nosotros en lugar de con ese teléfono. ¡Otro gol! ¡Súper! ¡Oye! Mancha, ¿qué dices si jugamos fútbol mientras esperas para usar el teléfono? Bueno, está bien. De todos modos, Dardo y Boris iban a usarlo antes que yo. Gol, esto es muy divertido. Boris, voy a jugar mientras tú usas el teléfono. ¡Gol! Vaya, parece que gané como la última vez. Bien, ¿quién es el siguiente? ¿Eh? ¿Oh? ¿Ah? ¡Gol! ¡Gol! ¡Wow! ¡Súper! ¡Están jugando fútbol de verdad!
Amigos, ¿puedo jugar también? ¡Claro, Chase! ¡Nos falta un buen delantero! ¡Atrápalo! ¡Hurra! ¡Esto es mucho mejor que jugar en el teléfono! ¿Miau? ¿Mamá? ¡Sí estoy en el parque! ¡Y vamos a jugar un divertido partido de fútbol de verdad! ¡Hurra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Los teléfonos son excelentes para llamar a alguien cuando necesitas hablar sobre algo. Pero jugar siempre es más divertido en el mundo real cuando estás con amigos. ¡Nuestra primera aventura en un avión! Una mañana, mamá y papá llegaron con noticias emocionantes. Niños, mañana nos iremos de vacaciones. ¿Y adivinen qué? Para llegar ahí, todos volaremos en un avión. ¿En avión? ¿En serio? ¡Oh, wow! Nunca nos hemos subido a un avión de verdad. ¿Y cómo es, papá? Bueno, primero debemos llegar al aeropuerto. Es como una casa donde viven todos los aviones. Luego se llevarán todo nuestro equipaje. ¿Oh? ¡Oye! ¡Para! Y después se revisarán nuestros boletos. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde está el quinto pasajero? 5. Luego subiremos al avión, despegaremos y volaremos sobre las nubes. ¿Sobre las nubes? ¿Tan alto volaremos? ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Al día siguiente, mamá y papá y los Kitty Cats tomaron un taxi hasta el aeropuerto. ¡Vamos! No queremos llegar tarde al avión o se irá sin nosotros. Ah, ¿de verdad? Primero, envolvemos nuestras maletas aquí. Para que no le pase nada malo a nuestro equipaje. El equipaje de mayor volumen va por aquí. Pudding, no. Y ahora veremos dónde nos sentaremos. ¡Quiero sentarme junto a la ventana! Y yo prefiero el sofá que está en nuestra casa. Bien, gatitos. Pudding se sentará con Cookie y Candy. Y esta máquina muestra lo que hay dentro de nuestras maletas. Busca líquidos. ¿Por qué no podemos llevar eso al avión? ¿De verdad? ¡Oh! Oye, ¿no puedes subir esa botella al avión? ¡Oh! Supongo que tendré que irme a casa. Puedes beber el agua aquí y luego subir al avión. ¡Oh! ¡Date prisa o llegaremos tarde! ¡Listo! ¡Ahora vamos! ¡Rápido! ¡Aún no! Necesito ir al baño. Su atención, por favor. Esta es la última llamada para Cookie, Candy, Pudding y sus padres. ¡Bien! ¡Deprisa! ¡Espérennos! No quiero volar sobre las nubes. Déjenme aquí. ¡Vayan ustedes! ¿Pudding? ¿No quieres ir de vacaciones? ¡Sí quiero! Pero me da mucho miedo volar. ¡Tengo una gran idea! ¿Qué hacemos normalmente cuando algo nos asusta, Pudding? ¡Gritamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Cerramos nuestros ojos! ¡Y así ya no estamos tan asustados! Candy y Cookie ayudaron a Pudding a subir al avión y a encontrar su asiento mientras él tenía los ojos cerrados. ¡Guau! ¡Estamos volando muy alto! ¡Las nubes se ven muy mágicas y esponjosas! ¿Ah? ¡Oh, wow! ¡Esto no es aterrador! ¡De hecho, es increíble! Pronto serviremos bocadillos y algo para beber. Mientras tanto, ¿les gustaría ver algún cómic o una revista? ¡Miren todo esto! No puedo creer que tuviera tanto miedo a volar, porque volar es... ¡súper! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Ah, solo dímelo. ¿Ya estamos volando? Sí, cariño. Y vamos muy alto. ¿Necesitan algo por aquí? Todo está bien. Solo debe estar con los ojos cerrados. Al pobre no le gusta volar. Oh, vaya.
Estaré bien. Solo no sueltes mi pata, ¿de acuerdo? Los Kitty Cats terminaron divirtiéndose mucho en el avión. Y al valiente Pudding ya no le asustaba volar. ¡Hacer la maleta! Un día, papá debía ir a un viaje de negocios a otra ciudad. Miren lo que tengo aquí. Es un boleto de tren. Sale a las 3 en punto. Iré a una conferencia de pasteles. ¡Oh! Es maravilloso y emocionante, cariño. ¡Oh! Pero no perdamos el tiempo. Hay que hacer tu maleta. ¡Vamos! ¡Miren! ¡Corren de un lado a otro como locos! Por supuesto. Porque empacar para un viaje de negocios es muy importante. Y debes asegurarte de llevar todo lo que necesitas para el viaje. ¿Qué dicen si ayudamos a papá a empacar sus cosas? ¡Así no olvidará nada importante! ¡Hagámoslo! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Veamos, ¿qué cosas necesita llevar papá? Cosas de limpieza, ¿no? Un cepillo de dientes, una toalla, un gorro de ducha, un jabón y una esponja de baño, un secador de pelo. Y lo más importante que debemos empacar, el patito de goma con el que papá siempre se baña. Ahora necesitamos cosas para comer y para dormir. Primero, necesitará algo con que preparar su cena. Y unos platos, tenedores, cucharas, tazas y una almohada. Y una tetera, por si quiere preparar té. Y si hay té, necesitará mermelada, frambuesa o fresa. ¿Por qué no empacas ambas? ¡Cielos! ¡Casi olvido las servilletas! Necesitará ropa abrigada como un suéter y una bufanda en caso de que haga frío. Y un paraguas, por si llueve. Y unas aletas por si quiere ir a nadar. Y un colchón inflable para flotar en el agua. ¡Súper! ¿Qué más necesita? Los Kitty Cats buscaron todas las cosas que papá podría necesitar. Ahora hay que meterlo todo en las maletas. Ya casi. Solo les falta cerrar las maletas. ¡Sí! ¡Somos los mejores! ¡Ayudamos a papá a hacer sus maletas! ¡Papi! ¡Cielos! ¿Vamos a mudarnos, gatitos? ¡Empacamos por papá! ¡Está totalmente listo para irse! ¡Oh! Eso fue muy dulce, mis pequeños. ¿No será demasiado para un viaje de 2 días? ¡Tengo una gran idea! ¡Deberíamos sacar lo que no necesitas y dejar las cosas realmente importantes! Resultó que las cosas que papá en serio necesitaba entraban en su maletín. Ahora estoy más que listo para irme. ¡Falta media hora para que salga el tren! Solo necesito mi boleto. ¡Por mis bigotes perdí el boleto! Bien, solo relájate. Vamos, gatitos, busquemos el boleto de papá. Pero es demasiado tarde. Mi tren acaba de irse. Supongo que ya no iré a ese viaje. ¡Oh, no! Y trabajamos muy duro para hacer tu maleta. Al parecer, aún queda mucho tiempo para hacer la maleta. Porque tu tren no sale hasta mañana, mi querido y gran gatito. ¿Qué? Al parecer, confundiste las fechas. ¡Oh, sí, lo hice! Soy un tonto. ¿Entonces papá podrá hacer el viaje de negocios después de todo? ¡Hurra! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Como papá ya estaba listo para su viaje y no tenía que apresurarse, pudo pasar ese tiempo extra disfrutando la tarde con los gatitos. ¡Los super gatitos! Un día, Cookie, Candy y Pudding leían unas emocionantes tiras cómicas de superhéroes.
¡Genial! ¡Mira a Gatito Brillante! ¡Puede disparar luz desde sus ojos como una linterna! Y Gatito Peludo puede convertirse en una poderosa bola de pelos. ¡Sí! ¡Pero Gatito Trueno es lo mejor! ¡Puede disparar rayos desde sus patas! ¡Ser un superhéroe es increíble! ¡Ajá! ¡Todos tienen un tipo de superpoder increíble! ¿Y si jugamos a que somos superhéroes? ¡Podríamos hacer nuestros propios supertrajes! ¡Y tener supernombres! ¡Y podríamos tener poderes super increíbles! ¡Súper! Así que los Super Kitty Cats empezaron a hacer sus disfraces. ¡Capitán Fortachón! ¡Gato Cohete! ¡Gata Maravilla! ¡A rescate! ¡Oh, wow! ¡Se ven como superhéroes de verdad! Se supone que los superhéroes deben tener a alguien a quien salvar. Yo podría ser la linda gatita en apuros, que espera ser rescatada. Uno de ustedes puede salvar el día. ¡Eso, oye, es, eso genial. Es genial! ¡Yo seré quien la salve! ¡Gato Cohete tiene el superpoder de volar! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Rápido! ¡O su vestido se mojará! ¡Nah! Este rescate es trabajo para el Capitán Fortachón, con mis músculos superpoderosos. ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Se aproxima un meteorito! ¡Y no se ve amigable! ¡Oh! ¡Eres mi superhéroe, Capitán Fortachón! ¡Esperen, esperen! ¡Yo seré quien la salve! ¡Soy Gata Maravilla y puedo mover cosas con mi increíble mente! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡No! ¡Es un incendio! ¡La mejor superheroína del mundo es Gata Maravilla! Además, Cupcake es mi amiga, así que yo debería ser quien la rescatara. Todos somos amigos de Cupcake. Sí, deberíamos dejar que ella elija quien la salve. ¡Hola! ¡Oh! Estoy lista para ser rescatada cuando quieran. Saben que le temo a las alturas. Cupcake actuaba el papel de un gatito atrapado en un árbol. ¡Gato Cohete está listo para ir al rescate! ¡Sí, aquí voy! Bien, ya te salvé, Cupcake. Ya puedes bajar. ¡Espera! ¡Aquí viene Gata Maravilla! ¡Te bajaré de ahí a salvo con mi mega mente! ¡Aquí voy! ¡Listo, ya baja! ¿Y qué hay de la diversión? Me parece algo incómodo tener que bajar yo sola. ¿Qué clase de rescate es este? Ninguno de nosotros tiene superpoderes, lo sabes, ¿verdad? Así que, en realidad, nosotros no podemos salvarte. ¡Oh, cielos! Supongo que no debí haber subido al árbol, ¿verdad? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Cupcake está a punto de caer sobre un cactus! ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Oh, no! Y Pudding, tú levanta su capa y jala tan fuerte como puedas hacerlo. ¡Ahora salta, Cupcake! ¡Oh, wow! ¡Los tres salvaron a Cupcake, de verdad! ¡Oh, sí! Gracias a la supermente de Candy, los músculos super fuertes de Pudding y la super capa de Cookie. Muchas gracias. Todos son mis superhéroes. Juntos podemos resolver casi cualquier problema. ¡Súper! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¿Pueden salvarme a mí ahora? ¡Y a mí! Al parecer, trabajar juntos era el verdadero superpoder de los gatitos. Y juntos eran un verdadero super equipo. Los Super Kitty Cats. Un ladrón emplumado. Un día los Kitty Cats estaban jugando en su habitación como de costumbre, cuando notaron algo extraño. ¿Ah? Pudding, ¿has visto mi nuevo silbato brillante? ¿Tú lo tomaste? Yo no lo tengo. Candy, mi silbato nuevo desapareció. ¡Espera! Primero tengo que buscar mi otra horquilla. No, no la tomaste, ¿verdad?
No puedo encontrar mi lupa. Candy, ¿tú la tomaste? ¿Por qué motivo querría tu lupa? Pero uno de ustedes debe haber tomado mi horquilla. Yo no fui. No he visto tu horquilla ni tu lupa y quiero encontrar mi silbato. ¿Pero quién tomó mi horquilla? Quiero que me devuelvan mi lupa. ¡Vamos! A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién de ustedes puede decirme dónde está mi otro pendiente? ¡No lo tomamos! Eso significa que en nuestra casa hay un ladrón. Si realmente hubiera un ladrón en la casa, probablemente lo habría visto. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Mi cuchara estaba justo aquí. ¿Dónde está? ¿Eh? Ya lo sé. Hay un ladrón en la casa. Debemos descubrir exactamente qué quiere el ladrón. Pero primero debemos descubrir por qué tomó esas cosas. Una cuchara, un pendiente, una lupa, una horquilla y un silbato. Bueno, se llevó una cuchara. Debe gustarle la mermelada. Aunque a todos les gusta la mermelada, así que no es de ayuda. Se llevó uno de mis pendientes. ¡Y mi otra horquilla! Lo que podría significar que nuestro ladrón es una mujer. Y tal vez ella se llevó mi lupa porque tiene problemas de visión. Y le gustan los deportes. Porque también se llevó mi silbato de árbitro. Entonces, ¿la abuela es la ladrona? Claro, la abuela es una dama muy inteligente. Esperen un segundo. No podemos acusar a nadie sin evidencia. Lo que deberíamos hacer es tenderle una trampa al ladrón. ¿Qué tienen todas estas cosas en común? Pues que todas son brillantes. La llave del auto de papá era brillante, así que la usaron como carnada. Y todos esperaron atentos para ver quién era el ladrón. ¡Al parecer el ladrón es una urraca! ¡No dejen que ese pájaro se vaya con mis llaves! ¡Genial! ¿Ahora cómo iré a trabajar? Espera, cariño. No se asusten. Creo saber dónde están todas nuestras cosas. Miren eso. Es como un cofre del tesoro. Al parecer, no fuimos las únicas víctimas de este ladrón. Los Kitty Cats llamaron a sus vecinos, que fueron corriendo cuando escucharon que habían atrapado al ladrón del vecindario. Todos habían perdido cosas brillantes. Solo quedan nuestras cosas. ¿Listos? Tu pendiente, cariño. Tu lupa. Tu horquilla. Tu silbato. Mis llaves y mi cuchara. ¿Ya está? Volvamos a casa. Me siento mal por el pajarito. En serio le gustan las cosas brillantes, pero no le quedó nada. ¡Oye! ¡Tengo una idea! ¿Qué les parece si buscamos otras cosas brillantes para el pajarito? Así tendría cosas brillantes que serían solo suyas y nadie intentaría quitárselas. ¡Genial! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Así que los Kitty Cats le dejaron una bonita y brillante tapa de botella. Y gracias a este ladrón emplumado, aprendieron que siempre debes revisar los hechos de un caso antes de acusar a alguien, especialmente a tu abuela. ¡Una ballena! Un día, papá quería tomarle una foto a una gran ballena para participar en un concurso fotográfico de una revista sobre naturaleza. Así que toda la familia salió a navegar en el barco del abuelo. Muy bien, a sonreír. ¡Yoho! ¿Están listos para una aventura en el océano? ¡Oh, sí! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Ballenas, vengan aquí! Solo les tomaré una foto. Estoy escuchando cosas. No me siento muy bien. Oh, no, Pudding. Creo que el océano te hace enfermar. ¿Qué significa eso? ¿Es algo malo? ¿Acaso va a crecerle una cola como la de un pez? O tal vez se va a convertir en agua de mar. No
No quiero convertirme en agua de mar. Me siento muy enfermo. Cookie, Candy, por favor, dejen de asustar a su hermano. Pudding solo está mareado por el movimiento que el barco hace al chocar con las olas. Oye, Pudding, necesitas una distracción. ¿Por qué no intentas pescar algo delicioso para el almuerzo? Si atrapas una gran ballena, no olvides avisarme. Pescar ayudó a Pudding a sentirse mucho mejor. ¡Ballena, ballena! Oh, llegué tarde. Y Candy ayudaba a mamá a servir el almuerzo. Creo que deberíamos alimentar a estas gaviotas hambrientas o se comerán todo nuestro almuerzo. ¡Sí! Oh, otra vez llegué muy tarde. Cookie fue al puente a ver cómo el abuelo navegaba el barco. Debes recordar mantener el timón firme para que el barco no cambie de rumbo. Ven, Cookie, inténtalo. ¡Esto es genial! ¡Estoy navegando el barco de verdad, abuelo! Debes recordar mantener el timón firme para que el barco no cambie de rumbo. De pronto, el clima cambió y el viento sacudió el barco. Le perdí otra vez. Cookie, sujeta el timón con fuerza. ¿Quieres? ¡No lo soltaré! Finalmente el viento se calmó y el barco dejó de moverse. Esa fue una buena siesta. Al parecer, el océano estuvo tranquilo. Buen trabajo, Capitán Cookie. Lo hiciste increíble. Bien, sonrían. Oh, creo que pesqué algo. ¡Sonrían para la foto! Tomarle una foto a una ballena fue más difícil de lo que papá pensaba. Pero gracias a toda su familia, obtuvo la mejor fotografía que pudo imaginar.